Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. En el programa de hoy vamos a estar hablando del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Como les he dicho en otros programas, hemos ido intercalando algunas historias del Antiguo Testamento, como hemos hecho en el último programa, hablando de Éxodo en el capítulo 15, contando pues esa historia maravillosa que viene entre los versículos 22 y 27, cuando ese árbol tipo de la cruz y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo pudo endulzar la experiencia amarga de este pueblo pues recién salido de Egipto y encaminado hacia la tierra prometida. Bueno, hoy vamos a estar hablando en Juan, como hemos hablado en otros programas, he escogido este evangelio como mi Gilgal o Gilgal, como ustedes prefieran pronunciar, no tengo una pronunciación del hebreo perfecta, pero como un campamento donde he entendido que Dios me quiere llevar para compartir con ustedes acerca de esta gracia que se nos presenta a lo largo de todo el hilo escritural. Bueno, me gustaría leer en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 31, dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, el verso 36 dice así, y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Bueno, estamos ante una historia maravillosa, como todas las historias que tenemos en la Escritura, pero hoy estamos hablando de esta. Jesús se encuentra a horas de dar su vida por nosotros en la cruz, a horas de experimentar la agonía, la fuerte presión agónica que él vivió en el huerto de Getsemaní. En estos momentos él se encuentra en el aposento alto con los discípulos, y sabemos por Juan lo que no sabemos por los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos nos enseñan acerca de lo que tuvo lugar en la cena pascual en cuanto y relacionado a la revelación de los dos nuevos elementos que no estaban incluidos en la Pascua judía y que evidenciaban y manifestaban los fundamentos del nuevo pacto. Sí, Jesús estaba comiendo la Pascua tradicional, la fiesta que recordaba la libertad de la opresión y de la esclavitud en Egipto por la sangre del Cordero, y en medio de esta cena pascual Jesús pues sacó el pan y el vino e introdujo el corazón de sus discípulos a un nuevo entendimiento, o sea, a la revelación ya próxima a ser consumada y cumplida con su muerte en la cruz, que era lo que verdaderamente tipificaba el pan y el vino. El pan tipificaba su cuerpo derramado y quebrado y entregado por nosotros en la cruz, su vida, y la sangre estaba tipificada en ese vino, esa sangre del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, los evangelios sinópticos se basan y se ciñen únicamente a contarnos esto que sucedió en el aposento alto, pero Juan ocupa cuatro capítulos, desde el 13 hasta el comienzo del 17, donde sabemos que ahí se nos presenta la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús, hablada en Getsemaní. Bueno, el capítulo 13 comienza diciendo que antes de la fiesta de la Pascua, evidentemente no podía ser después, ya que Jesús es nuestro Cordero Pascual, Él es el Cordero definitivo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como Juan Bautista predicó de Él en el primer capítulo, versículo 29 de este mismo Evangelio. Tres veces, tres días, predicó las mismas palabras, el Cordero de Dios, y señaló al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por lo tanto, antes de la fiesta de la Pascua nos enseña que es importante que fuera así, ya que después de la fiesta de la Pascua ya los corderos, en el sentido de esos animalitos que eran sacrificados, pues ya no tienen ningún sentido, porque ya Cristo es el cumplimiento de todas estas sombras vetotestamentarias que pues evidentemente en una manera imperfecta tipifican al que es perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Él sí es el Cordero que definitivamente quita el pecado del mundo. Ya no hay que ir cada año con la sangre del Cordero al lugar santísimo, sino que ya nuestro Señor entregó su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros y llevó esa sangre al lugar santísimo, haciendo efectiva nuestra justificación. Por lo tanto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús sabía que su hora había llegado y que pasaba de este mundo al Padre, y había amado a los suyos que estaban en el mundo y que quedaban en el mundo, porque era necesario que quedaran en el mundo, porque Cristo era la imagen del Dios invisible en carne, y en el momento en el que Él es glorificado, en el momento en el que Él es resucitado y sentado a la diestra de la majestad de las alturas, el Espíritu Santo viene sobre la Iglesia, que hoy es la imagen visible de Dios en la tierra, en cierta manera. O sea, nosotros somos el instrumento de Dios para hablar, para predicar, para presentar el Evangelio, para hablar de la salvación. O sea, a través de nosotros, de la Iglesia, realmente las personas son
entendidas y habladas acerca de lo que es el misterio maravilloso del Evangelio. Por lo tanto, Jesús, y no me malinterpreten, por favor, no sustituimos a Jesús. Esto es algo que me gustaría que no entendieran. No es la intención de mi explicación. Jesús es insustituible. Él es Dios, era Dios y seguirá siendo Dios. Nosotros no somos Dios, pero sí que en su ascensión el plan de lo que es la plenitud de la entrada de los gentiles para cumplir con todos los asuntos que tienen que ver con este presente siglo, la Iglesia tiene un protagonismo esencial e importante. Por lo tanto, esto es lo que yo estoy tratando de decirles. Hoy nosotros, evidentemente, estamos haciendo aquello que Jesús hizo en cuerpo aquí, que es hablar y mostrar las verdades del reino de Dios a los hombres. Entonces, él sabía que él pasaba de este mundo al Padre y que sus discípulos quedaban en este mundo y les amó hasta el fin. La palabra significa les amó de la forma más perfecta. Sabemos perfectamente que en esa cena Jesús, tipificando su ministerio sacerdotal, lavó los pies de los discípulos, tuvo una experiencia un poquito más específica con Pedro en cuanto a la negativa de Pedro a ser lavado únicamente en los pies y querer ser lavado en la totalidad, a lo cual Jesús le dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra, por lo tanto es solo necesario lavar los pies. Bueno, Jesús les enseña también el trabajo que les queda a ellos, y yo siendo un maestro hecho, vosotros también tenéis que hacer esto entre vosotros. Pero también sabemos que Judas estaba presente. No sabemos si realmente Judas estuvo en el momento de la revelación de del pan y del vino, o únicamente estuvo en la cena pascual. Juan nos enseña en el verso 30 de este capítulo 13 que una vez que él tomó el bocado, salió. Entonces, no sabemos si nos estamos refiriendo a la cena pascual o nos estamos refiriendo al momento de la revelación del pan y del vino. Bueno, yo no puedo determinar con seguridad esto. Sí sé que Judas tenía que salir para que Jesús comenzara a hablar verdades que realmente no tenían razón o sentido estando Judas presente. Judas salió, el ambiente se limpió y los 11 que quedaron allí empezaron a oír hablar a Jesús en una manera como posiblemente nunca le habían oído hablar antes. Pensemos que Jesús está a horas de morir en la cruz, por lo tanto, las verdades que él está tratando de compartir con sus discípulos son verdades de una relevancia profunda e importante. Usted piense por un momento, si tuviera que morirse o supiera que usted se moriría en horas o en días, pienso que aprovecharía el tiempo y las conversaciones que usted tendría con aquellos con los que se despediría en esta vida, pues tendrían posiblemente una relevancia y carecerían de un sentido banal, aunque digo, en la persona de Jesús nunca hubo un sentido banal, pero lo que queremos decir que en estos momentos para él era muy importante lo que tenía que hablar con sus discípulos y a la vez era necesario que Judas no estuviera. De hecho, en el verso 33, por primera vez, Jesús se dirige a ellos como hijitos. La palabra hijitos la usa Juan en su primera carta 7 veces. Y está relacionada con afecto, con compasión, con cuidado paternal, con intimidad familiar. Por lo tanto, en el corazón del evangelista quedó muy grabada esta palabra, quedó muy grabado este término, hijitos, en el momento en el que ya Judas no estaba. Esto es algo interesante y digno de resaltar y de hacer una connotación, ¿sí? Bueno, Jesús, después de llevar a cabo pues las cositas que he estado explicando antes, los asuntos de los que hemos hablado hace un momento, les habla de que ahora es glorificado el Hijo del Hombre. La palabra glorificar significa honrar honrar u honrar en. Por lo tanto, cuando esta palabra está relacionada con Dios, todavía se magnifica, adquiere un sentido mucho
mucho más profundo y mucho más relevante, ¿no? Ya que cuando estamos hablando de que Dios es glorificado, estamos hablando de una gloria perfecta, de una gloria maravillosa, de una gloria majestuosa, de una gloria que está relacionada con lo que es divino, ¿verdad? Entonces, esta palabra pues adquiere un sentido de alabanza, de gloria, de glorioso y sobre todo de recibir honra. Ahora es el momento en el que el Hijo del Hombre va a recibir honra, y ahora es el momento en el que Dios es honrado, no solamente por Él, sino en Él. La palabra en Él indica, evidentemente, el hecho que se iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. No solamente es que el Hijo honra al Padre con su vida, recordemos que Juan, a lo largo de todo su Evangelio, nos está tratando siempre de enseñar y demostrar la importancia de la unidad esencial, co-substancial, que comparten el Hijo y el Padre en su deidad, inseparable, impartible. Recordamos las palabras de Hebreos capítulo 1, donde se nos presenta ya en el versículo 1 que, habiendo Dios hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por y únicamente por el Hijo. No habla ya, no está hablando de ángeles, no está hablando de profetas, está hablando del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observe el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia en su humanidad. O sea, el Hijo en su encarnación, el Hijo en su humanidad, compartía la misma gloria, en esencia compartía la misma sustancia que el Padre, que estaba en el cielo. Por lo tanto, el Hijo no perdió ni un solo atributo en el sentido de lo que Él es cuando Él se humanizó, cuando Él llegó a ser hombre, cuando Él tomó un cuerpo de hombre. Sabemos que el Hijo no nació como usted y como yo en un principio. El Hijo ya era, desde antes de que todas las cosas fuesen. Por lo tanto, cuando hablamos de que Jesús nació, estamos hablando de que Él tomó, llegó a ser hombre. Entonces, cuando aquí estamos hablando del Hijo, estamos hablando de que el Hijo siempre honra al Padre. El Padre, en cada acción, en cada respiración, cada gesto, cada mirada, cada expresión física, espiritual, cada pensamiento, no hay nada en el Hijo que no honre al Padre. Pero aquí, en este momento, usa la expresión en Él, identificando que esta experiencia glorificadora tenía que ver con lo que el Hijo iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora es glorificado el Hijo, o sea, el Hijo iba a ser glorificado en su propia experiencia en la cruz del Calvario, y el Padre, Dios, iba a ser glorificado en el Hijo. Entonces, si el Padre, verso 32, es glorificado por esta obra que el Hijo lleva a cabo en la cruz, Dios también glorificará al Hijo en sí mismo, o sea, en esa unidad esencial, en esa unidad existencial, en esa unidad co-substancial, y enseguida, la palabra enseguida está hablando de que queda muy poco tiempo para que el Hijo muera en la cruz del Calvario. De hecho, cuando llegamos al capítulo 17, Él se levanta y dice: vamos, pues ya vienen los que me entregan.
y el Hijo se entrega en manos de sus captores, se entrega en manos de sus jueces terrenales, de sus verdugos terrenales, por la propia voluntad con la que él dice perfecta y sabiamente en Juan 10, donde dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. ¿Sí? O sea, por esa razón a mí me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar, que está hablando de la resurrección. Por lo tanto, cuando el Hijo voluntariamente se entrega en manos de sus captores, vemos con absoluta claridad estas palabras enseguida. O sea, él sabe que tiene ese camino hacia la cruz y no lo evita. Lo podemos ver ante Pilatos, lo podemos ver con el sumo sacerdote Caifás, lo podemos ver en su camino hacia el Gólgota, lo podemos ver en todo su sufrimiento, su tortura, en toda la vergüenza que él pasó. Lo podemos ver con qué dignidad nuestro Señor llevó la cruz hasta ese lugar donde él fue clavado en ella y alzado, cumpliendo en su carne el propósito y la voluntad que le había traído a este mundo. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de valores muy profundos. Ahora es glorificado el Hijo, ese ahora es la cruz. Dios es glorificado en él. Estamos hablando de la cruz, del hecho que se llevó a cabo en la cruz, claro está. Si Dios es glorificado en él, o sea, si Dios es glorificado en este hecho, el propio Dios también glorificará al Hijo en él mismo y enseguida le glorificará. Por lo tanto, les dice: hijitos, aún estaré un poco con vosotros y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Bueno, estaré ahora un poco con vosotros. Ese poco sabemos que es este tiempo en el aposento alto. Sabemos que es el tiempo en el que Cristo pues es detenido, es juzgado, es crucificado. Cristo sigue estando con ellos. Sabemos que este tiempo pertenece a los 40 días donde él se les apareció con pruebas indubitables de quién él era, hasta el momento de su ascensión y evidentemente de la comisión que él dio antes de ascender. Y después las palabras de los ángeles a los discípulos cuando se quedaron viendo al cielo en la marcha gloriosa del Cristo resucitado y glorificado. Ese poco es este tiempo. Entonces por eso dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, estas palabras las dijo en el capítulo 8 de este evangelio, ahora os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea, la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz es una obra que tuvo que ser experimentada únicamente por el Hijo. Ningún hombre podía llevar a cabo lo que el Hijo hizo. El Hijo en la cruz derrotó a la muerte. El Hijo en la cruz derrotó al pecado. El Hijo en la cruz quitó el pecado. El Hijo en la cruz derrotó a Satanás. Pero no nos olvidemos que todavía seguimos muriendo, que todavía el diablo es nuestro adversario, que todavía el diablo tiene un gobierno en este mundo, es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo. Y no olvidemos que todavía el pecado nos acecha. Por lo tanto, aunque nosotros vivimos y experimentamos una obra completa, lo que aquí Jesús está diciendo es que la experiencia que él va a tener, él no va a volver a morir. Él ha vencido a la muerte para que usted y yo en él no seamos derrotados por la muerte. Aunque si él no viene antes, tendremos que morir. Para que en su muerte y en su resurrección, evidentemente, siempre incluyendo la resurrección, pisamos la cabeza del diablo y lo derrotamos para siempre, él sigue siendo hoy nuestro adversario
hasta el día en que Dios lo quite y lo envíe a su eterna condenación. Entonces, los discípulos tienen que entender que lo que Jesús va a hacer, lo va a hacer Él solo. Él va a partir hacia la gloria Él solo. Y como comienza diciendo en el capítulo 14, les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. O sea, no solamente está hablando de revelación, sino está también hablando de consolación. Y les dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero yo no he dicho tal cosa. Por lo tanto, me voy para preparar lugar, y si me fuere, prepararé ese lugar. O sea, Cristo con su muerte y su resurrección, sabemos que Él entró al lugar santísimo, no al físico del tabernáculo y del templo, sino al lugar santísimo del cielo mismo, y ahí estableció nuestra morada para volver otra vez y ser tomados por Él, con Él, para que donde Él esté, nosotros, vosotros, en este caso los discípulos, también estéis. Y después les dice: sabéis dónde voy y sabéis el camino. Por lo tanto, las palabras que Jesús les dice no es lo mismo que a los incrédulos, orgullosos, desafiantes, irrespetuosos judíos, sino que realmente son palabras que están marcando una clara enseñanza en cuanto a que ahora no era el momento de ir con Él, si después, evidentemente, estarían con Él. Cristo está hablando, como digo, no solamente de su ascensión, sino también de su vuelta, de la recogida de los santos de todos los tiempos, del rapto de la Iglesia y del establecimiento de la vida eterna en la Jerusalén celestial, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde viviremos eternamente con Él. Bueno, querido oyente, esto es algo maravilloso, por eso creo que estas cosas tienen que animarnos mucho y nos tienen que mostrar estas facetas de la gracia de Dios en una forma estupenda, ya que aunque los discípulos, Tomás en este caso y Felipe, le hablaron de que no sabían dónde iba, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No les dijo: yo os mostraré el camino, no les dijo: yo os diré la verdad, ni no les dijo: yo os enseñaré la vida, sino les dijo: yo soy. O sea, en mí mismo está el camino, en mí mismo está la verdad y en mí mismo está la vida. Y de hecho, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y les dijo: si me conocieses, en el sentido de la unidad esencial del Hijo, también a mi Padre conoceríais. Y ahora le conocéis, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y tiene que ver con, evidentemente, con la unidad esencial y la revelación de Dios a través de la persona del Hijo. Por lo tanto, aquí la palabra, si me conocieseis, está hablando de un conocimiento, de un verbo que es oida en griego, que es un conocimiento progresivo. Sin embargo, cuando usa por segunda vez "y ahora le conocéis", está hablando del verbo ginosco, que quiere decir habéis llegado a conocer. Por lo tanto, es muy diferente las palabras a los judíos de las palabras a los discípulos. A los discípulos sencillamente les decía: ahora no podéis venir. A los judíos les dijo: vosotros no vendréis porque en vuestro pecado pereceréis. Entonces, qué importante es ver la connotación de amor que aquí Jesús está diciendo. Y de nuevo les dice: un mandamiento nuevo os doy. O sea, no está hablando de una novedad. Está hablando de algo que de repente aparece en contraste con lo que es viejo. No. Está hablando de un mandamiento nuevo y habla de naturaleza, de condición, de esencia. Y este mandamiento nuevo, aquí vemos lo que traté de decir antes, que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó, en el ejemplo de su lavar pies, en el ejemplo de todo lo que fue su conducta y su vida con sus discípulos, y también, evidentemente, y definitivamente, y fundamentalmente, y como asunto principal, cómo nos amó hasta el fin, entregando su vida por nosotros en la cruz. Como fruto de este sacrificio, tenemos el mandamiento del amor,
Recordamos las palabras del capítulo, creo que 22 de Mateo, déjenme que se lo diga, ahora me viene a la mente, y no quiero decirles algo que no sea como yo les digo. Sí, tenemos el verso 37 del capítulo 22 de Mateo, donde nos dice que el mandamiento más importante es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cristo amó al Padre como usted y yo nunca podríamos amarlo por nuestra condición caída y pecaminosa, y en su mérito, y en su sustitución, y en su intervención, obra para que nosotros, a través de la fe en Él, podamos amar a Dios con el amor que el Hijo le amó, dando su vida por Él en la cruz. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la Iglesia hoy tiene que mostrar ese fruto claro, evidente, de que es la verdadera Iglesia, de que tiene que ver con Jesucristo, de que realmente somos esa imagen donde pueden ver a Dios en nosotros, donde pueden ver al Hijo, donde pueden glorificar al Padre por nuestras obras. Porque verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por lo tanto, les dejo con esta reflexión. Ruego a Dios que puedan regocijarse en ella, que puedan ver la maravillosa verdad que aquí nos estamos encontrando. En el próximo programa hablaremos un poquitín de la interpretación que Pedro hizo de lo que Jesús habló, y hallaremos también mucha gracia en toda la experiencia del apóstol Pedro. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.